toda la vida. ¡Ay! ¡Me está apuñalando por detrás! Tienes una chumbera detrás, Antonio. Ya, pues no me levantaba allí. ¡Hijo de puta! ¡Mira la sangre! ¡Ay! Hombre, Rafael, ¿cómo te pongas así? Ahora, cuidado con estos bichos. ¡Hostia, mira, hay un bicho que ha insertado en el pincho! ¿Por qué no tienen pincho? ¡Eso tiene aguja! Esto no va a ser una raíz, ¿no? Esto es un fémur. Lo tenemos que tapar, ¿eh? Si no, se lo llevan. ¿Has visto lo que tienes encima de tu cabeza, Antonio? Ya, si se cae esto, olvídate. Puto, graba esto más cerca. Sí. ¿Qué puede ser, tío? Cuida que te hundes. Sí. Tito, ¿esto es un hueso? Y grábalo bien, Tito. Pues eso parece, Antonio. Y no lo había visto en mi puta vida. Eso no lo ha visto nadie en la vida, ¿no? Un fémur no es, ¿eh? Pues yo qué sé. ¿Y qué es en aquel tiempo? ¿Una rama de un árbol que se quedó congelada con el... con la lava? Lo dudo. ¿Con la lava se queda algo congelado? No, esto no es lava, esto es arenisco. Pues, ¿cómo ha ido a parar esto aquí? Se quedó dentro. Un cataclismo. Fijaros lo que hemos descubierto. Un objeto introducido dentro de... de las piedras, de la roca arenisca. Que mira, que no está hablando. Que lo vea la gente que no está hablando. Que es piedra. Mira ahí dentro. Es increíble, ¿eh? Tiene los cordones abrochados. Sí. Quiero que veas este detalle, Antonio. ¿Te has dado cuenta? No toques mucho, pero como se cae esto, olvídate de nosotros. Pero quiero que veas este detalle. Mira el calzo, por favor, Antonio. Sí, sí, lo veo. ¿Quién lo ha colocado? Están todas cuñadas y todo. ¿Y quién lo ha hecho? Mira por detrás ahora. Y luego mira lo de abajo. Es una lámina. Mira los calzos. ¿Los ves? Solo me cuento de la rata que va por aquí y viene por aquí y se busca la vida. Observad el encaje. ¿Has visto el encaje este, Antonio? Y para mí ahí está. Esto es una cueva, Antonio. Y se ve ahí y todo, Tito. Pero, ¿no te ves fresco? Sí. O sea, que entra ahí por algún lado. ¿Y quién tiene cojones de entrar aquí? Yo mismo. Pero ahora no. Sí, sí, he traído luz. Solamente, ahora no. Déjame mirar solamente qué hay, ¿vale? Esto es increíble. Sí. Fíjate cómo... fíjate el conjunto de cuñas. Mira, mira, mira. Sí, la cuña esa. Y ahora mira dónde está acuñada esta. Mm. ¿Ves la cuña esta? Sí. La inferior. ¿Y has visto el relleno? Esto es un relleno artificial. ¿Ves el relleno aquí? ¿Lo ves? Ahí la cuña la ha quebrado. La cuña la ha quebrado. Sí. Pero voy a ver un poco la que hay aquí arriba. Si me puedo colar, claro. No voy a tocar nada. No pases. No, porque ahí está la otra entrada. No, no conviene mucho tocar esta historia. ¡Ah! Cuidado que hay hueco, ¿eh? Abajo. ¿Este ya otro? También parece... a ver si la cabeza va a estar detrás. A mí lo que más me sorprende es el... los encajes. Fíjate el encaje inferior. Y este está ya que a punto de reventar. No, pero aún aguanta, ¿eh? Sí, pues... vamos a aguantarnos ahora que estamos vivos. Antonio, y esto es increíble, ¿eh? Tito, ten cuidado esto con te pinche. Te inyecta una mierda, cuidado. Sí, lo sé, el otro día. La mierda. El otro día me tuve que quitar unos cuantos. Puedes bajar por aquel lado, Tito. Me salía por allí. Esto viene un día con buena chaqueta y bien. Tito, y bien forrado, que no toco los pinchos. Y un machete de Rambo. Tito, estas piteras, ves cómo se ponen aquí. Esta la acabarán reventando todo. Mira aquí, mira todas esas cuñas. Las está petando todas. Todo reventado. Sí. Esto sí que es meteorización, erosión normal. Pero esto nada tiene que ver con esto, fíjate.
Esto es arquitectura, Antonio. ¿No estás viendo que es arquitectura prehistórica? Pero ahí no podemos subir para arriba. A verla de arriba. Es muy peligroso, ¿eh? ¿Peligroso? ¿Pero qué es peligroso? ¿Dónde me han dicho que está el peligro? Antonio. ¡Mamá! Y aquí hay huesos. Ah, pues no es una rata. Es una raíz que ha muerto. Un hueso ya está seccionado por una máquina. Tito, es una costilla. Es que te tiro corto, ¿eh? Sí, pero por eso mismo, cógete ahí. Vale, muy bien. Cuidado, cuidado. Tito, no encuentro la puerta. No veáis lo que nos ha costado llegar a este altar. Lo que hemos tenido que sufrir para llegar aquí, ¿eh? La rama, ahora la piedra. Espera, que te ayudo. ¿Cómo es eso, está firme? Sí, sí, sí que lo está. Pues vale. Está bien colocado, ¿no? Y estas son las asesinas. ¿Qué harían aquí, tío? Aquí harían rituales, Antonio. Aquí venían a hacer sus liturgias. Pues mira, al final ha quedado en nada. Y esto. Estas son la columna de los peces. De alguna gaviota. Nos ha dado trabajo, ¿eh, Antonio? Reventado, sí. Y ahora quiero que veas una cosa que te vas a quedar alucinado. Un tallo. Las cuñas. Entre el pilar y la de arriba. ¿Las puedes mover? No, que va, que va. ¿Quién las ha puesto? Espera, voy a poner el tío después de sacar la cuña. Antonio, ¿quién las ha puesto? Ya, alguno de antes, vete a saber. Futuro patrimonio. Sí, todas están puestas. Están puestas. Que aquí ha habido fiesta, mira. Hace fuego, mira. Estos son los drogatas. Pasa que esto ha ido muriendo, porque esto había un borde así y había un canto de hierro. Y de aquí salía agua. ¿No notas el fresquito? ¿Notas el frío? ¿Te has dado cuenta que también está calzada? Sí. ¿Tú has visto que está rellenada por debajo para dar soporte? ¿Lo ves o no? Sí. Mira, este otro calzo, ¿lo ves aquí? ¿Y el calzo que tiene debajo? Sí, para aquí nosotros no hemos bebido el agua de aquí. Antonio, ahora yo te pregunto, ¿estás viendo este? No lo ves desde aquí. ¿Ves los calzos? Sí. ¿Que están soportando el ángulo? Y el de abajo, este. Sí, muy bien. Sí. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Estás viendo las dimensiones de este bloque? Que son descomunales. ¿Quién ha podido levantar esta roca y poner los calzos debajo? Por dioses, creo yo. Otros no creo. ¿Tú te habías dado cuenta de esos detalles antes de conocerme? No, pero ahora verás también lo que viene ahí delante. O sea, que ahora estás alucinando. O serían tíos súper gigantes, que para ellos las piedrecitas eran así de pequeñas. O igual utilizaron una tecnología que desconocemos. Porque yo no creo que esto lo hicieran con fuerza bruta. Esto es vudú, magia, o que fueron súper gigantes los tíos, vete a saber. Ahí tiene a ver algo raro. ¿Sabes cómo denomino yo a los creadores de todas estas obras? Civilización madre. Esa no la hemos conocido, no la vamos a conocer. Nunca se había escrito nada. Eso no le gustaba mucho que los conocieran. Antonio está muy agradecido de todos los comentarios de las personas que han escrito en la publicación que realizamos sobre el niño lobo de Montjuïc. Así que os dejo con Antonio, que os quiere agradecer pues todos los comentarios que habéis escrito en el vídeo. Antonio no tiene móvil, no tiene acceso a internet, pero yo le he leído todos los comentarios y está muy feliz por ello. Bueno, amigos, se encontraron y ha sido algo divertido. No se dijo por dinero, no se dijo por nada, por pasar un rato agradable. Sí, eso que quede muy claro. No existe ningún interés económico en todo esto. Lo primero porque yo no tengo monetizado mi canal. No saco nada con todo esto, lo sabéis. No existe publicidad en mi canal. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no tengo el canal monetizado, que no saco nada y todo el mundo lo puede comprobar. Antonio y yo únicamente nos movemos por pasión. Hacemos lo que nos gusta y no buscamos ningún interés
económico. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos para divertirnos, para disfrutar. Adrenalina y la adrenalina. ¿Verdad? La adrenalina que pasamos el otro día cruzando la ladera de Montjuïc a través. Fantástico. Aquello fue una aventura brutal, ¿eh? Fantástico. Y también vamos a comunicar que dentro de poco vamos a entrar en uno de los túneles de la montaña de Montjuïc. Más peligroso. Precisamente uno de los túneles más peligrosos. Peligrosos del mundo. Peligroso porque nunca sabes lo que puedes encontrar dentro. También por eso, y porque hay un agujero que si te caes no lo cuentas. Que si caes el agujero, abajo hay unas piedras, vamos, que te quedas derrotado. Es caída a plomo. Pues esto va a ser una aventura brutal. Vais a disfrutar más de la cuenta. Vamos a entrar los dos juntos. A lo bestia. Vamos a entrar en uno de los túneles subterráneos que cruzan la montaña de Montjuïc.